Hola, buenas noches. Nuevamente les saluda Patricia Alcántara de Cuidando tu Salud con Trofología y gracias por acompañarme esta noche nuevamente para disfrutar nuestro jugo Dormir Quemando Grasa. Hoy día les quiero mostrar para que veamos en vivo la diferencia entre un jugo y un licuado. Me preguntan, porque varias personas me preguntan qué es mejor, si un licuado o un jugo. Entonces el licuado, como su nombre lo indica, es que lo realizamos en una licuadora y el jugo es que lo hacemos en un extractor, ya sea de prensado en frío o de fuerza centrífuga. Entonces nuestro jugo de esta semana, para recordarles, a través de la trofología estamos aprendiendo a seleccionar mejores alimentos. Entonces vamos a ver que durante la noche los mejores alimentos son vegetales. Entonces, ¿por qué? Porque están llenos de vitaminas y minerales principalmente. Lo que vamos a ayudar con trofología es que la alimentación alcalina nos aporta oxígeno, que es gracias a los minerales que vienen en los vegetales. Entonces, lo más verde pues nos va a aportar clorofila, hierro, magnesio, potasio, calcio. Son minerales muy alcalinos que ayudan a regular el pH en nuestra sangre. Entonces, bueno, nuestro jugo de esta semana, ya saben, estamos utilizando 1 o 2 brotecitos de brócoli. Ahorita vamos a ver que las cantidades van a variar. Entonces, me preguntan mucho qué cantidad, va a depender mucho del tamaño de tus vegetales. A veces hay ciudades donde te venden la zanahoria súper chiquitita, súper delgadita. Igual la calabacita hoy la encontré muy pequeñita, pero a veces es más grande. Entonces si te digo media calabaza de esto va a ser muy poquito. Y si te digo 3 brotes de brócoli, a veces vienen muy grandes, entonces también va a cambiar. También vamos a utilizar el jugo de un limón o un limón entero. Y como quiera, en el texto, ya que termine el video, les agrego los ingredientes para que puedan leerlos y los tengan a la mano. Y este día nos toca con unas espinacas baby que me encontré. Entonces le agarré un puño y se lo agregué. Por eso si te digo 3 hojas de espinaca, pues imagínate, 3 hojas de estas están muy pequeñitas, pero a veces vienen enormes, ¿no? Entonces estas espinacas baby que están más tiernitas y más frescas. La gracia o el beneficio de nuestros vegetales en su estado natural es que tienen todos los minerales al vivo y a todo color, las vitaminas no se han evaporado y sobre todo que hay enzimas que nos ayudan, son catalizadores que nos ayudan a absorber los nutrientes y a que tu cuerpo los metabolice mejor. Entonces ese es un secreto de comer alimentos en su estado crudo, sin cocinarse. Entonces también me preguntan que si todo esto va crudo. Sí, todo esto va crudo, por eso es la característica de la trofología, que nos enseña a disfrutar los alimentos crudos. La ventaja es que puedes lavarlos y desinfectarlos súper bien con vinagre de manzana o con bicarbonato de sodio. Hay un extracto de semilla de toronja que es muy desinfectante. El vinagre ayuda a retirar la cerita que le ponen ahora, incluso los limones me los encontré así muy pegajosos. Entonces hay que ayudar a eliminar todo eso. No sabemos qué efecto negativo pueda tener en nuestro organismo. Ya es tu decisión si quieres pelar o utilizar la cáscara de los vegetales. Entonces ya adelanté un poquito para que veamos la textura. Esta es la cantidad que me salió de una zanahoria, de una calabacita, de 3 brotes de brócoli, el jugo de un limón y el puño de las espinacas. Entonces esto es concentrado. La ventaja que tenemos, si te fijas, es muy líquido y apenas salió un vasito. La licuadora, le tuve que agregar un vaso con agua, entonces es más cantidad. Si te fijas, el mismo vasito y vas a ver la consistencia espesa del jugo. Entonces, este apenas tiene unos medio minuto que lo acabo de preparar para que ya esté listo. Entonces, fíjate que esto está muy espeso. No tanto porque ahora sí hay que licuarlo más minutitos. Entonces, ¿qué obtenemos en la licuadora? Que el jugo tiene la fibra y tiene más agua. Entonces aquí me salieron dos porciones, porque es un tónico. Recordemos que es un tónico, que es algo más concentrado y ayuda a que esa concentración de minerales nos ayude a alcalinizar durante la noche nuestro organismo. Y este otro jugo es más líquido, más rápido va a entrar a tu sistema. Desde que lo estás disfrutando en el paladar, las enzimas que tenemos en la saliva lo van a estar ya predigiriendo y no necesita llegar hasta el estómago para que empiece a hacer efecto. Ya desde que lo estás pasando, ya empieza a permearse en todo el tracto digestivo. Entonces, por eso les quería mostrar la diferencia, el color, la textura y el sabor es un poco diferente. Entonces, tú eliges si le quieres invertir a un buen extractor reprensado en frío. Esta marca es una de Leoncito. O quieres comenzar con tu licuadora. Hay unas licuadoras chiquitas que son personales, que pulverizan un poquito más. Hay otras licuadoras súper fabulosas como la Vitamix o la Thermomix, que también pulverizan muy bien los ingredientes. Entonces, tú decides si quieres. En la licuadora tarda un poquito más en penetrar a tu sistema. Le das un poquito de carga digestiva al estómago durante la noche por la fibra que tiene que pasar por el estómago. Y igual funcionan, los dos tienen minerales, los dos tienen vitaminas, antioxidantes, fitonutrientes y enzimas. Se habla que si esto al licuarlo troza los vegetales y desintegraría, por decir así, algunas enzimas. Y tiene un porcentaje muy alto de todos los nutrientes. Entonces, tú sabes tu presupuesto, lo que quieres invertirle a tu cuerpo. Recuerda que la salud es un divino tesoro y cuando lo perdemos, pues es cuando sabemos lo que cuesta. Entonces, yo prefiero dedicarle unos minutos más a la cocina, a lavar, a desinfectar, a organizar el refrigerador. Y eso me ha quitado minutos, horas o días de estar en salas de espera, de estar en visitas con médicos, de estar en estudios clínicos y pues ya eliminar muchos malestares, ¿no? En general, esto es lo que me ha aportado la trofología. Yo te invito que inicies un programa. Los programas que el instituto nos aporta están diseñados especialmente con las perfectas combinaciones de vegetales y frutas, los jugos, las ensaladas que consumimos en los programas. Tiene más de 30 años de experiencia el Instituto Nacional de Trofología. Yo tengo 3 años de probarlos, de disfrutarlos. Ya no es teoría para mí, ya es experiencia. Y eso es lo que te invito, a que si gustas adquirir un programa, podemos agendar una asesoría. Puedes también adquirir mi recetario, donde hay más de 70, 80 recetas diferentes de jugos y ensaladas. Y puedes iniciar un cambio con los pasos a seguir. No necesitas estar inventando o estar ideando a ver qué compro, qué hago, a qué hora lo como, cómo lo como. Entonces, eso es lo que hace la trofología. Y te invito a que esto no nada más sea para ti, sino que también a los pequeños de la casa los invites, los envuelvas en esta carrera de la salud, para que ellos, su paladar, se acostumbre a estos sabores y a estas texturas. ¿Qué tal? A ver, pruébalo. Día con día la estamos acostumbrando, la estamos adaptando para que ella solita se tome los jugos. Los pequeños de la casa no es fácil que quieran y se enamoren de los vegetales, pero si tú todos los días, así como estamos haciendo estos jugos, todos los días practicas y practicas y practicas, se te va a hacer un hábito. Y eso es lo que somos responsables de mejorar la salud de nuestros pequeños y la salud de nosotros. Salud. Buenas noches. Bye.